a leer un comunicado antes de que nos empecemos a cansar de esperar. ¿Vale? Hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra y se ha convocado en más de 500 ciudades de todo el mundo una marcha por la ciencia. Esto no es la convocatoria que teníamos, pero el día es el Día de la Tierra, solo es un día al año y coincide justo con este sábado. Y la Marcha por la Ciencia es una iniciativa de apoyo a la ciencia que surgió en Estados Unidos. No solo tenemos Trump, sino cosas interesantes que vienen de ahí, como respuesta a la profunda preocupación de científicos y la ciudadanía en general ante la creciente ola de políticas anticientíficas y de erosión de la imagen social de la ciencia. Esta iniciativa adquiere un significado especial en España, donde los recortes en investigación en I+D han alcanzado el 40% durante los últimos 5 años. El proyecto de presupuesto general del Estado 2017, todavía no aprobado, significa otro golpe para el sistema público de investigación, ya que reduce el presupuesto en un 2.6% respecto al año anterior. Bueno, pues ninguna de esas organizaciones, sindicatos, colectivos, organizaciones sociales han adherido a esta convocatoria. Desde la plataforma Cantabria por lo Público y las mesas de movilidad de Besaya y de la Bahía de Santa Elena, sumamos también esta acción y participamos en la movilización que está teniendo lugar hoy en varias ciudades del Estado, como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valladolid, Granada, Girona, y que en Santa Elena coincide con esta concentración en defensa de un ferrocarril público, social y sostenible. Vamos ahora con el comunicado del ferrocarril. Un tren manifiesto en defensa de un tren de calidad, público, accesible y sostenible. Los trenes de cercanías, los trenes regionales y los trenes nocturnos, aquí había un tren nocturno que iba a Madrid todas las noches y venía también, que recorren grandes distancias, están amenazados de recortes en la inversión pública debido a la falta, a la falsa estabilidad presupuestaria y a la falsa racionalización del gasto de las administraciones públicas. Mientras el gobierno de España se vuelca en los apoyos al automóvil, al transporte de mercancías por carretera, al avión y al tren elitista de alta velocidad, el AVE. Se cumplen estos días 25 años desde que se inauguró la primera línea de AVE entre Madrid y Sevilla, la primera de este tipo en nuestro país. Ha sido una etapa caracterizada por la construcción sin freno de infraestructuras requeridas para estos trenes y, como contraparte, el abandono del resto de la red ferroviaria con cierre de líneas, recorte de servicios y de empleo. En los 25 años que han pasado desde que se inauguró la línea del AVE entre Madrid y Sevilla, el Estado español se ha situado como el segundo país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad. Solo estamos por detrás de China. Claro, China son muchos y muy grandes. Un despliegue inaudito de 2.500 kilómetros que solo ha sido posible a costa de miles de millones invertidos cada año y de enormes impactos ambientales para la construcción de las vías. Esta inversión pública ha servido para disponer de una red de trenes accesibles solo a las personas con mayor poder adquisitivo y para conectar entre sí solo a unas pocas y grandes ciudades. La red ferroviaria del AVE traslada además a relativamente poca gente si se compara con los otros países de referencia en este tipo de trenes. Traslada unos 6 pasajeros menos por kilómetro que en Francia y 11 veces menos que en Japón o Corea del Sur, que están a la cabeza en número de pasajeros kilómetro en el transporte de líneas de alta velocidad. Una infrautilización de los trenes que hace dudar de que la enorme deuda pública que engrosa todo este despliegue pueda amortizarse algún día. Parece, por tanto, demostrado que los grandes mitos que justificaron la expansión del AVE, tales como, y que estamos oyendo otra vez en el 25 aniversario, modernidad, velocidad, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental o generación de empleo, no fueron más que una cortina de humo tras la que se ocultaron la corrupción o la deuda pública. Esta expansión generó además el deterioro del resto de la red ferroviaria, a la que se abandonó en términos de inversión y priorización política.
los privilegios del AVE los sufrieron el resto de trenes mediante recortes en servicios, cierre de líneas, entre ellas los trenes nocturnos, estaciones, pérdida de empleo. Una de las consecuencias ha sido la expulsión de una buena parte de las personas usuarias del transporte público hacia la carretera. Al no disponer de alternativa ferroviaria atractiva, accesible económicamente, lo cual ha aumentado la insostenibilidad ambiental de nuestro sistema de transportes. No hay más que mirar nuestra conexión con Bilbao, con Oviedo, Gijón, el tiempo que se tarda en tren. Esto, evidentemente, no está en consonancia con la alta velocidad, sino más bien con todo lo contrario. Solo algunos datos representativos de los presupuestos generales del Estado de 2016. Se destinaron en torno a 2.000 millones de euros para la construcción de nuevas carreteras y autovías, 3.500 millones de euros para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones de euros para nuevas líneas de trenes de cercanías. El presupuesto de Renfe es de solo 600 millones de euros al año, es decir, 5 veces menos que la inversión destinada a nuevas líneas AVE. El AVE movió en 2016 18 millones de viajeros, mientras que las cercanías movieron más de 500 millones de viajeros. En Cantabria, Renfe Cercanías movió en 2016 más de 1 millón de viajeros y FEBE cerca de 3 millones de viajeros. Mantener un kilómetro de AVE, de vía de AVE, cuesta 100.000 euros al año, mientras que mantener un kilómetro de vía convencional en ancho ibérico, ancho métrico, supone unos 10.000 euros al año, es decir, 10 veces menos. Los intereses vinculados a la construcción de nuevas infraestructuras, una política de transportes que solo apuesta por la carretera, la aviación y los trenes AVE, junto a la distorsión excusa de la estabilidad presupuestaria, tratan de justificar la privatización de los servicios públicos y amenazan con nuevos recortes en las obligaciones del servicio público ferroviario, como el nuevo ministro de Fomento, nuestro ínclito alcalde, es alcalde de esta ciudad, ha recordado recientemente. A ello se unen los avisos de cierre de estaciones en las comarcas rurales. Y a esto hay que sumarle el marco legislativo aprobado por la Unión Europea el pasado diciembre, el llamado cuarto paquete ferroviario, cuyo principal objetivo es el de facilitar y potenciar la privatización de líneas ferroviarias en toda Europa, satisfaciendo los intereses de las grandes empresas ferroviarias que podrán entrar a gestionar y lucrarse con las líneas que consideren rentables. Las otras, evidentemente, no. Beneficios privados, gastos y públicos para lo no rentable. La lógica que impulsa este deterioro premeditado de las redes de trenes, fundamentalmente para cubrir las necesidades de movilidad de una gran parte de la población, no es otra que la del beneficio a las grandes élites, como son las constructoras e intereses vinculados al sector inmobiliario. Se actúa así completamente al margen de los beneficios sociales y de los compromisos ambientales. Entre ellos, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la necesidad imperante de reducir las emisiones causadas por el transporte, lo que tendría que pasar por ser más, por más y mejores trenes y no por su deterioro rampante y premeditado. Y no olvidemos que estas grandes obras para construir nuevas líneas de AVE elitistas han sido el caldo de cultivo ideal para estos pellizcos porcentuales que tanto han engrosado la maquinaria de corrupción política y que no dejamos de desayunarnos día tras día con ellos. Que el servicio de los trenes no sea bueno, importa poco a quienes ya se han engrosado esos beneficios y los mantienen a salvo en cuentas en Suiza o en otros paraísos fiscales. Eso sí, la deuda pública que los financió sigue estando ahí, se utiliza como rodillo para acabar con las líneas de trenes que todavía existen. Sin embargo, esta nueva vuelta de tuerca privatizadora y de cierre de líneas está también levantando protestas sociales en todo el territorio del Estado. Prueba de ello son las nuevas plataformas ciudadanas que surgen o se reactivan, o las plataformas ciudadanas, como el caso de Cantabria Polo Público, que toma como propia la reivindicación del tren público social y sostenible. Todas ellas proponen la potenciación y mejora de los servicios públicos ferroviarios por sus enormes ventajas ambientales, económicas, sociales, impulsando el tren de calidad, accesible, asequible y de titularidad pública. Es, por tanto, el momento de seguir coordinándose, sumando luchas, reivindicaciones locales y regionales y lograr así impulsar el tren de calidad accesible, asequible y de titularidad pública que genere empleo digno y no deslocalizable, cuyo objetivo primordial sea el de dar un buen servicio a los usuarios, usuarias
y ser una alternativa a la carretera y no, como ocurre en la actualidad, un medio de lucro para grandes constructoras o compañías ferroviarias privatizadas, sobre todo en mercancías. Gracias por estar aquí.